Lateral para Independiente en el final. Quedan 4 minutos y medio. Sacó Rodríguez. No funcionó Penco hoy. Lo ha marcado bien Andrade, que volvió a ganar. Hay zona liberada en el medio. No agarra la pelota Independiente. Marca mal y se viene con todo Patronato. Viene Ricardo Gómez. Largo envío para que mire Ojeda. Y lateral para Independiente. Allí está desesperado de Felipe. Daniel diciendo que sí, estamos muy mal. Como loco. Jueguen para adelante. Están desesperados. El tema es que el rival está aplomado y también juega. No tiene ningún apuro, ninguna presión. Lo hemos marcado en todo el partido. Tula que la bajó, va de 9. Tula ahora. Se la jugó Tula en el final. Piccini. Allí está Piccini. Lo manotean a Piccini. No puede con el Brum. Pelota por bajo para Pizano. Se mete Pizano. Pelota al medio. Y Parra va al piso. Para mí se dejó caer. Para mí, Primer golpe de vista. De hecho, algunos jugadores de Patronato reclamaron tarjeta. Fue bueno el intento de asociación que tuvo Independiente tocando, hasta que Pizano metió esa pelota al área. Y el estadio grita un gol de Almirante. No, pero no hubo gol. No hay gol. Es erróneo. Una jugada manifiesta de gol, pero errado. Claro, esa es la confusión. Tuvo 2 jugadas seguidas Almirante para empatarlo. Falta contra Tula y se la va a jugar Independiente en el final. Último tiro libre para Independiente. Van a quedar 3 minutos reales. Impresionante como desde los 4 costados de la cancha hubo un grito de gol. Un gol que ocurría teóricamente en otro estadio. Amonestado Andrade en Patronato. Amonestado Andrade y tiro libre para el rojo. Lo buscará desde el pie derecho de Piccini o del zurdo de Morel. Una pelota parada donde Patronato se ha defendido siempre bien, pero allí está el joven Ortiz para pegarle. Va a levantar Ortiz, el cabezazo fácil para que devuelva Bertoli cuando había cabeceado Veloc. Se va el tiempo nomás y habrá partido de desempate. En la pantalla también se ve los instantes finales de la victoria parcial de Huracán en Casanova. Va a ganar Huracán. Ganó Huracán 1-0 en Casanova. Ha ganado Huracán, ¿no? Sí, señor. Final. Quedan 2 minutos aquí. Y solamente Independiente ahora depende de sí mismo. Habrá desempate. Si esto termina 0-0, ataca Ricky Gómez. Hay lío en Casanova, pero el centro de Morel no es bueno. La baja mal el pibe Ortiz. Se manda Comas en el final. Centro de Comas. Salvó el ruso. Le cobraron arco. Se va a apurar el ruso. 1 minuto clavado va quedando. Penco que la tira mal. Gómez. Ferracuti. Comas. Y lo deja venir a Patronato Independiente. Llega Comas libre. Va llegando Ricky Gómez. Córner para Patronato. Independiente debe defender, es cierto. Por eso manjan Penco y Parra. Parra al final se queda porque volvió Tula. Y el córner de Ricky Gómez. Salvo un milagro, es el empate y habrá desempate. Aunque tiene un córner muy favorable Patronato. Ricardo Gómez y el envío. El cabezazo. Salvó Morel, había cabeceado Carillano. Pelota del arquero. Una más. Le va a dejar Biglián, una más. Picó Pizano, pero lo van a bloquear. Gana Andrade, que saca todo. Vuelta a empezar. Mete Ojeda, falta contra él. Damas y caballeros, final en Avellaneda. El resultado más impensado que la gente no creía de Independiente. Empataron 0-0. Huracán cobra vida. Jugará un desempate contra Independiente el miércoles. Decepción absoluta en el estadio Libertadores de América. Sí, y silbidos, porque no fue buena la actuación de Huracán, de Independiente. Merced al triunfo de Huracán hay un desempate. Desde que se supo el gol de Huracán en esta cancha, Independiente increíblemente
bajó su rendimiento y ya nunca pudo meter en aprietos a Patronato. Si bien generó algunas situaciones por empujar, por meter la pelota en el área, por ir al frente. A ver, Damián. Sí, Cristian. Dani, todo tuyo. Bueno, ganó Huracán, hay que ir a la final, Cristian. Hay que ir a la final, a la final. Hay que ir a la final, no queda otra. Y ganar. Buscaron, no pudieron. Sí, hay que ganarla como sea. Bueno, la palabra a Cristian Tula, a ver si nos podemos sacar al Rolfi Montenegro, a ver el Rolfi. No, no quiere hablar el Rolfi. Bueno, aquí tampoco Mancuello, Pisano. A ver, os queda. Bueno, a la final con Huracán. Gaby, puede ser. No, no quieren hablar, no quieren hablar. Buena sensación de tener que jugar una final. Silencio de Vallés también. Muy confundidos los jugadores de Independiente. El momento lo amerita. Independiente, que tenía todo cocinado con la victoria en Córdoba, encuentra ahora una piedra en el zapato gigante, porque Huracán ganó, Independiente no ganó. Y entonces, Damián, habrá un partido de desempate que será muy emotivo para el público bárbaro el próximo miércoles. Sí. Bamino, con el ruso Rodríguez. Si no pienso eso, no me presento. Ruso, bueno, a ver, difícil el partido para los que pensaban que Patronato por ahí no iba a venir a dar la talla, les costó y tienen que jugar una final, ganó Huracán. Es un partido, sabíamos que era difícil, pero bueno, ya está, hay que jugar. Bueno, allí estaba entonces el ruso Rodríguez. Sí, no se le escapó la chance definitiva del ascenso Independiente, eso está más que claro. Tiene una posibilidad de un mano a mano contra un equipo que viene en alza y que ha sido el mejor del segundo semestre, lo que lo posiciona al equipo de Kudelka. Sin duda que ese slalom final de Independiente, dando vuelta a partidos, hoy no le alcanzó. Mostró algunos déficits en la elaboración que no había tenido en Córdoba, donde jugó un gran segundo tiempo. Y fue recurrente su dificultad defensiva para el retroceso, para la marca hombre a hombre, que le complicó el partido. Incluso Patronato lo pudo haber ganado con varias contras que no finalizó. La cuestión está bien clara. Dos grandes del fútbol argentino van a dirimir una única plaza que queda por ascender a primera en cancha neutral entre semana, después de una segunda parte fenomenal de Huracán y una segunda parte del torneo Independiente. Más allá de esto que marcamos, que sacó 14 de los últimos 18 puntos en juego, bueno, venía con un semestre muy flojo, casi de milagro, estaba todavía con posibilidades. Lo tuvo en sus manos, ganó en Córdoba, le quedó servido, hoy no lo aprovechó. Y fue durísimo, fue digno, fue un gran rival Patronato, que jugó muy bien. Sí. Ustedes nos avisan en el campo, muchachos, ¿eh? Sí, hay corridas, la policía, algo puede haber ocurrido con la gente que está muy enojada y fuera de sí en la zona de platea.